Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. En este nuevo especial de Recordar es Vivir, el turno es para la telenovela venezolana Topacio, producida y transmitida en 1985 por la cadena Radio Caracas Televisión. Es una adaptación en color de la telenovela Esmeralda, de la escritora cubana Delia Fiallo, que hiciera la cadena Venevisión en 1970. Fue protagonizada por Grecia Colmenares y Víctor Cámara, y con las participaciones antagónicas de Choi Fuentes, Alberto Marín y Noelí Arteaga. También participaron en la telenovela Janet Rodríguez, Henry Saca y Carlos Cámara Jr. como el recordado Bobo Cirilo. El argumento de Topacio nos narra la historia de Aurelio, un rico hacendado que espera el nacimiento de un hijo varón, pero Blanca, su esposa, le da una hija, solo que él nunca lo sabrá, ya que entre la comadrona Domitila y la nana Eulalia cambian a la niña que aparenta estar sin vida por el hijo de un peón que acaba de quedar huérfano. Jorge Luis es criado con todas las comodidades y lujos, llevado a Caracas para que realice sus estudios de medicina. En cambio, aquella niña que parecía muerta al nacer, en realidad estaba viva, pero al crecer demostró no tener visión alguna. La niña recibió el nombre de Topacio por los aretes de topacio que recibió Domitila como parte de pago por sus servicios de comadrona. Topacio se cría como un animal salvaje en el monte hasta que el doctor Martín Huitrago la toma bajo su protección y la educa con el único propósito de convertirla en su esposa cuando sea adulta. Debido a su ceguera, Topacio ignora que Martín quedó desfigurado al salvarla de un incendio en la choza humilde donde vivía con Domitila y se ha obsesionado con ella. Jorge Luis llega al pueblo después de años de ausencia y conoce a Topacio. A pesar de estar comprometido con su prima Yolanda, una jovencita malcriada y posesiva, Jorge Luis se enamora de Topacio. Aurelio, al darse cuenta, intenta separarlos, pero ellos se casan. Mientras la nana Eulalia ha reconocido los zarcillos de Topacio como los que usara para pagar los servicios de la comadrona. Es entonces como Blanca se entera de que la cieguita salvaje es su verdad. Continúen con ese absurdo romance. Así que Aurelio, para quitar del camino a Topacio, le da dinero para que se vaya lejos para siempre. Cuando Topacio llega a Caracas, ahí conoce al doctor Andrade, quien se enamora profundamente de ella y se convierte en su protector, hasta el punto que consigue operarla de la visión. Gracias a él, Topacio recupera la vista y comienza a estudiar enfermería. Topacio entra a trabajar en el mismo hospital que el doctor Andrade, pero allí también ha ingresado como médico residente Jorge Luis. En un primer momento, Topacio no lo reconoce, pues ya que ella nunca ha visto su rostro, pero pronto lo reconoce por la voz y lo rechaza. Ante esta nueva situación, Topacio se sincera con el doctor Andrade y le cuenta todo sobre su pasado. Yolanda y Martín terminan siendo aliados para no permitir que Topacio y Jorge Luis vuelvan a estar juntos. Es así como comienza una vida nueva para Topacio, con más sufrimiento y dolor, donde tendrá que enfrentar muchos obstáculos y a personas que harán hasta lo imposible por evitar que ella y Jorge Luis logren la felicidad, en especial el doctor Martín Huitrago. Topacio se convierte en la telenovela extranjera de mayor audiencia en la década de los 80 del siglo XX en la televisión mexicana. Ganó todos los galardones de los premios Eres en 1986. Fue la primera telenovela venezolana en emitirse en Italia a través de la cadena Rete4 en 1990, convirtiéndose en un éxito rotundo ese año. También en ese año se emitió con mucho éxito por la cadena TVE 2 de España.
A pesar del éxito innegable que obtuvo la telenovela Cristal, el melodrama Topacio fue vendida a muchos más países, 80 en total, con gran éxito de audiencia en Latinoamérica y países tan distantes como Turquía, Israel, Egipto y Grecia. Esta hermosa historia de la cieguita fue la primera telenovela traducida al inglés. Topacio fue la última telenovela que Grecia Colmenares hizo en su país. A raíz del éxito de este melodrama, Grecia Colmenares se radicó en Argentina, donde se casó y formó una familia. Es muy reconocida y querida por el país austral y ha protagonizado allí también grandes éxitos internacionales. La versión original Esmeralda fue producida por Venevisión en 1970 con gran éxito y fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. En 1997, México realiza su primera versión producida por Televisa con el título de Esmeralda. Fue protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga. Esta versión está entre las telenovelas latinoamericanas más vendidas en el mundo. En 2004, Brasil realiza un remake titulada Esmeralda, protagonizada por Bianca Castanjo y Claudio Lins. En 2017, Televisa México vuelve a realizar una nueva versión con el nombre de Sin tu mirada y fue protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León. El tema musical de la telenovela fue interpretado por el actor y cantante Carlos Mata. El nombre de la canción, Que por qué te quiero, se convirtió en todo un éxito, ya que todos cantábamos ese coro todos los días durante cada capítulo de la telenovela. Con un total de 182 capítulos al aire, Topacio logró tener a todo un país enamorado de esta historia, ya que en su país de origen, Venezuela, fue todo un éxito, para luego seguir su camino por toda Latinoamérica y Europa. Topacio es una de esas telenovelas que merece ser retransmitida en alguna cadena de televisión. Es una telenovela que nos trae nostalgia recordarla. Por eso Topacio merece ser recordada en este especial de Recordar es Vivir. No te pierdas el próximo video en el recorrido por el tiempo de las telenovelas. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones.